Se reporta un objeto volador no identificado sobre los cabos San Lucas en Baja California. El día 1 de mayo, al parecer, fueron despachadas algunas aeronaves militares y, bueno, pues esto podría tener o aplicar la nueva ley de protección del espacio aéreo mexicano, según reporta Jaime Maussan, y Johanna Díaz habría también estado publicando esta situación. Así como Raúl Gutiérrez, que habrían estado hablando de este tema en redes sociales. De momento no hay un reporte oficial por parte de la Sedena. Estaremos atentos e informándoles a detalle, a ver qué más información tenemos. Y es que hasta el día de hoy se dio a conocer esta extraña actividad en el cielo. Dice, se trata de un objeto volador no identificado o un UAP sobre los cabos en Baja California, específicamente en Cabo San Lucas. El fenómeno causó extrañeza debido a la forma, lo que provocó que se realizara una paralización del tráfico aéreo y hubo restricciones de volar debido a su presencia, lo cual quedó captado en un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales. Las imágenes también han sido difundidas por el sistema de alerta ciudadana en Los Cabos. También se ha estado transmitiendo cómo este objeto de forma circular aparece o aparenta tener una luz propia. En un punto se llegó a pensar que era un globo chino como similar del que se vio en Hawái hace unos días y que venía de hecho rumbo a México. A las 11:15 de la noche, el control de tráfico aéreo notificó a uno de sus reportes que no se podía volar por arriba de los 32.000 o 36.000 pies para las aeronaves que desplegaban o aterrizaban en la ciudad por actividades militares. Le pusieron en búsqueda de un objeto no identificado en territorio mexicano, de acuerdo a la forma se especificó en un emitido del NOTAM, Notice to Airmen, por sus siglas en inglés. Aquí es donde está el reporte escrito, donde se restringen las actividades en esa zona. Por eso Jaime Maussan habría explicado sobre la nueva ley de protección del espacio aéreo mexicano que aplica en casos en los que el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, dirigida por el Ejecutivo Federal, cuando una aeronave no se identifique, se ordenará aplicar el sistema de vigilancia establecido en el capítulo 3 de dicha ley, donde se coordinan las dependencias y entidades federales correspondientes para inhibir y contrarrestar a las aeronaves que no se identifiquen. Aunque específicamente no se establece un protocolo contra los UAPs, contra aquellos objetos que no sean un avión normal o algún tipo de dron. Según el artículo 10, podrían ser interceptados y el Consejo podría sesionar de manera extraordinaria ante esta situación. De momento no se sabe si esto va a suceder, pero aquí, pues bueno, como les digo, estaremos atentos y viendo qué más se sabe al respecto. En otra información, las armas de la OTAN no deben usarse para atacar al territorio ruso, habría dicho Scholz. El canciller alemán Olaf Scholz asegura que existen restricciones sobre qué armas y cómo las puede usar Ucrania. Las armas que OTAN ha enviado a Ucrania tienen varias restricciones. Dice, es muy importante para nosotros que las armas que suministramos, o sea, la OTAN, y con las que Ucrania puede defenderse, no se utilicen para atacar territorio ruso, habría dicho el canciller el día de hoy. También el mes pasado Estados Unidos dijo que respalda los ataques ucranianos en la región de Donbass y Crimea, ya que están bajo la ocupación rusa, o sea, siguen siendo de Ucrania. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, el portavoz y secretario de defensa de prensa de ese país, también ha dicho que Alemania no tiene forma de garantizar que esas armas no se utilicen en territorio ruso, vamos, que no hay una garantía en ese sentido. Rusia lo que quiere es una garantía y por otro lado, pues Alemania lo único que hace es hacer una advertencia. Entre la OTAN y Rusia se ha estado dando una escalada y esto ya podría darse hacia una confrontación futura si esto sigue avanzando. Los aliados de Ucrania reiteran el apoyo a ese país en la base aérea de Ramstein en Alemania. Esto sucedió en abril y en este momento aseguran podría ser la clave para que Ucrania recupere sus territorios. Aseguran que Ucrania está demostrando una creatividad y adaptabilidad en el campo de batalla que no tiene hasta el momento una forma de evitar que
Ucrania recupere sus territorios. Esto está en proceso y sucederá de aquí al 2024, aseguran. Por otro lado, Garry Kasparov, el famosísimo campeón mundial de ajedrez de origen ruso, asegura que se le hace extraño cómo se ha estado ralentizando el envío de armas hacia Ucrania de parte de Estados Unidos. Él sospecha, dice Kasparov, que están posponiendo la victoria de Ucrania hasta el año 2024. O sea, no quieren que ganen ahorita, quieren que ganen hasta el 2024 porque son elecciones. Es obviamente un comentario, una opinión de Kasparov. Llama la atención sobre todo porque pues es un personaje de talla internacional y que aparte es de origen ruso. En otro asunto, el grupo Wagner, grupo paramilitar, está operando una planta de procesamiento de oro en Sudán. Dice, los rusos compran casi todo, asegura Omar Cherife, un minero de la ciudad de Al-Baidiya, esto en el noreste de Sudán, poco después de que comenzara el actual conflicto contra las Fuerzas Armadas de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo, este enfrentamiento que tiene pues, básicamente en guerra civil a Sudán, asegura que decenas de mineros artesanales en esa zona a la orilla del río Nilo, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de la capital Jartum, trabajan bajo el calor abrasador, dicen los medios internacionales, para extraer oro de las rocas del desierto. Bueno, pues ahí está el grupo Wagner, dicen, aprovechando, ¿no? Es la forma en que le paga el gobierno sudanés para utilizar este grupo de mercenarios en diferentes sentidos. Dice, los rusos pueden pagar cerca de 3.620 euros por un camión lleno de oro y a menudo están desesperados por comprar todos. Están, pues bueno, comprando y llevándose todo el oro posible, según reportan. El grupo Wagner fue invitado por el que era el presidente Omar al-Bashir, el que era el dictador de Sudán hasta el 2017. Esta organización privada creó lo que es Moroet Gold, una empresa controlada por Prigozhin, que es la que se lleva el oro hacia Rusia. Se cree que hacia Rusia, no se sabe exactamente a dónde. Desde la semana pasada se reveló por un grupo llamado de código abierto All Eyes on Wagner, que ha estado analizando imágenes satelitales de la zona y aseguran que un avión habría estado llevándose oro por parte de ese grupo. El reporte alega que un aumento de la actividad del grupo Wagner en las bases aéreas sugiere que tanto Hitler como Rusia tenían el plan de respaldar a la FARC, a este grupo paramilitar, y llevarse el oro que sea posible. Además, desde el 2021 ya han desaparecido 32 toneladas de oro sudanés por un valor de 1.900 millones de dólares, más lo que se están llevando de las minas. En otro asunto, la inflación sube un 7% en la eurozona antes de la decisión del Banco Central sobre las tasas, sobre la subida de las tasas. Están viendo si esto va a suceder. Mientras tanto, probablemente suba más. Lo que quieren hacer es subir las tasas hasta que deje de haber inflación. Y es que la inflación no ha parado y pues las tasas van a seguir subiendo. Los precios de consumo en los países europeos, en los países del euro, subieron en el mes de abril un 7% en comparación con el año pasado. El incremento sobre los precios de la comida, dicen, mejoró en el tema interanual, pero aún así no es suficiente. La inflación sigue elevada comparada incluso con el año anterior. Las subidas de las tasas de interés son, dice, la principal herramienta de los bancos centrales contra la inflación. Unas tasas más altas aumentan el costo del crédito para gastos de consumo o inversiones de las empresas, lo que reduce la demanda de bienes y, por tanto, pues reduce la inflación. Pues bueno, eso veremos si funciona. En Estados Unidos ya ha ido bajando un poco a poco la inflación. Parece que está funcionando por ahí. Tal vez en Europa este mes, tal vez se vea una disminución un poquito mayor. Pero esto también paraliza las economías. O sea, aumento de interés paraliza economía, pero disminuye la inflación, ¿no? Es una por otra. Pues bueno, vamos a otro asunto en unos momentos más.